buenos mediodías, familia virtual. Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Ya vienen las fieras de pasear. Madre mía, qué ansia es, hija mía. ¿Has hecho pipí o algo, Robert? Sí. ¿La viste también? Sí, gracias. Vale. De nada. Pues bien, somos ya día 7 de diciembre. Son, digo mediodía porque son la 1 menos cuarto del mediodía. Hemos venido ahora mismo de comprar, que hemos ido a hacer la compra. Bueno, yo me levanté a las 10, que hoy no me he madrugado ni nada porque anoche me acosté tarde. Viendo la serie de Madres, que he empezado a ver la de Amazon Prime, me quedé a casi hasta las 3 de la mañana, a las 3 menos cuarto. Roberto se durmió en el sofá, pero yo me quedé viendo la serie hasta las 3 menos cuarto. Que voy ya por la segunda temporada. Y así es que como lo que hay en la tele, lo que echan en la tele, no me hace mucha gracia que digamos, pues tiro de las series que me gustan. Y hemos empezado a verlas, porque Roberto no había visto la serie de Madres y hemos empezado a ver la serie de Madres que le gusta, dice que le gusta. Total, lo que estaba diciendo, que me quedé hasta las 3 menos cuarto. Me levantaba a las 10, pero ya llevaba rato despierta, pero lo que pasa es que estaba en la cama. Entonces, nos hemos levantado a las 10, porque digo, ¿dónde vamos tan temprano? Si no hay cole, ni hay que hacer nada más que lo de la casa. Pues bien, aparte me tiro toda la noche con un dolor aquí en el pecho, que para qué. Se ve que hay los mismos nervios, la misma ansiedad que la tengo metida ahí. Me levanté, me duché y nos hemos apañado, hemos dado desayuno a los niños y todo eso. Bueno, Dieguito ya había desayunado porque ya lo había dado yo el viviente. Entonces, nos hemos apañado y hemos ido a comprar. Porque mañana es festivo también y está cerrado. Entonces, digo, para esta noche hacer una liguera y eso, os enseño lo que he comprado. He comprado, primero de todo, 3 barritas de pan. Para eso de 3. Ahí. Delicias de estas de mar. Yo las ya no las llamo vistas. Son como la gula esa, la gula. Eso. Un pack de Coca-Cola, que no hacía falta ya. Un pack de Red Bull, que esto más bien nosotros los tenemos que traer a camiones, porque no he visto casa que gaste más que eso. Es que mira para atrás porque digo, vaya que me haya dejado algo allí, pero no. Un bote de habas. Mini habitas, baby. Más cosas. Un paquete de gambitas para hacer salpicón y para hacer medio con salpicón y medio de gamba al pilpil. Esto es para mí, que es mi caprichito. Como donete. Mini donus. Para Joana y para Pedro para merendar, que han querido donuts de chocolate. Esta para la liga también. Brochetas de estas de pollo, que están muy buenas, que vienen con pimiento. Están riquísimas. Para hacer el Dieguito cocimiento, que tengo que hacerle ya, porque ya no le queda nada más que uno para ahora, para el mediodía. Entonces tengo que hacerle para esta noche, y para de noche y para de día. Una bandejita. He comprado un par de esas chichas de estas para mañana salir del paso y cenar, o el sábado. Cuando sea. Esto que nos encanta, el rulo de piña. Ya sabéis que siempre lo compro porque me encanta. Es que está tremendo. Me lo como, vamos, pero a puñal. Me encanta. Hemos cogido esto y ahora está por ahí. Nachos para tratar de ver una peli tranquilo, porque el día no está para salir, tampoco hoy. Ha dicho Roberto de ir a parque ahora cuando hemos salido del Mercadona, pero es que está todo mojado. Entonces no está para salir. Entonces veamos una peli y comemos guarrería. Ya está. Por un día nadie lo va a saber. Nacho, hemos cogido gusanitos de estos rojos para el bebé. Naranja. Patatas campesinas. Lo que yo digo, veo una peli viendo guarrería. Comiendo guarrería. He comprado esto para Dieguito, para hacerle cocimiento para por la noche, de calabaza, que estaba rebajado de precio. Pila. Que en mi casa las pilas, no sabéis que no pueden faltar para los chismicos y para todo. Las pilas. He comprado queso gorgonzola para hacer hoy, que vamos a hacer espagueti en salsa gorgonzola. Aquí están. De muerte. Más cosas, seguimos. He comprado palitos de estos de delicias, que es para hacer el salpicón. Los mejillones para el salpicón. Esto que me ha apetecido y por pereza y no hacerlo yo,
Le he cogido, además está muy buena. Ensaladilla rusa, del Mercadona. Un bote de nata que es para hacer los espaguetis a la gorgonzola. Esto para los niños cenar, porque con los niños con la liga, como que no, me torea. Entonces le hago un sándwich de esto a cada uno. Y le gustan un montón. Calabacines, para hacer la Dieguito cocimiento también, ya os lo he dicho. Los tallarines, para hacerlo ahora, que en vez de espagueti nos gustan más planchetaditos, y vamos a hacer los tallarines a la gorgonzola. Jamoncitos en cuadritos para hacer la habita también. ¿Veis? Esto que es el queso de los nachos. Quesito para los nachos para esta tarde. Mandarinas, que he echado unas cuantas, que nos gusta muchísimo, a mí me encanta. Y por último, zanahorias. Un sándwich que me he comido por el camino y una berlina de chocolate blanco que se ha comido Roberto. Pues bueno, en total 62 y pico. Que parece que... Pero es que nos llevan nada y un dineral. Un dineral, para poco. Porque antes, me acuerdo yo cuando yo estaba más pequeña, que mi madre con un carro de estos grandes eran 50 euros el carro, o 60, el carro grande. Y ahora con 50 euros no llena, no llena ni el carro pequeño. Ni el carrito chico lo llena. Entonces, yo no entiendo cómo se han subido tantísimo los precios de todo. Pero a ver, es lo que toca. Bueno, voy a ver si coloco y organizo el desastre de compra que he liado. Y vamos allá. Joana y Pedro están jugando, Dieguito está jugando en el parque. Y Roberto está viendo la tele. Así que vamos a recoger todo esto y a empezar a hacer la comida. Así que vamos allá. Pues bueno, familia virtual, perdonadme que no haya grabado más, pero es que ya no me ha dado el día para más. Hemos tenido toda la tarde ajetreada. Mirad, este señor, qué guapo está. Mirad qué bonito está. Mirad qué chulo. Que la han pelado, ¿eh? Y a ver si te nota el chichín, ¿eh? Ahí, el chichón. ¿Te duele? Ya no, ¿no? Mirad que ha ido a pelarse, ya ha terminado de cenar y ya se va a lavarse los dientes, ¿no? Pedro, venga. Joana, que está aquí, comiéndose el segundo sándwich ya, que se ha comido dos ya, ¿no?
¿Qué tiene aquí? No, la pupa que se ríe, Pedro. ¿Pero qué pupa es esa? Cuando me caí de la silla, el Pedro. ¿Ah, que te hiciste una pupa y todo? Yo no me había dado cuenta. ¡Sa! ¿Ya vas a lavarte los dientes? Bueno, en fin, lo que estaba diciendo, no me ha dado tiempo a más. Y mira, he hecho ya la liga y mira, Dieguito ya está acostado, ¿eh? Ya está. Son ya las 10 de la noche, Dieguito ya está acostado. Ya le hemos dado. Hoy le hemos dado un bibi. Es que me veo la perla aquí abajo y me da un coraje. Ahí. Le hemos dado su bibi y se ha acostado. Hoy no le he dado cocimiento ni nada, su bibi. Porque como lleva toda la tarde jarruchando gusanito y todo, no he querido meterle más. Y mirad la liga que he preparado yo. Mirad, una gamba al pil pil, unas habitas con jamón con huevo y una brocheta. Y ahí está el queso, la ensaladilla rusa y por ahí, por el otro lado, está el paté. Así que vamos a ver si cenamos. Ya os digo, no me ha dado para más, porque esta olla, que mirad donde tengo allí. Mirad que tengo ahí trapos y allí donde tengo el tendedero, que lo voy a poner porque ya no tengo dónde tender ropa porque no para de chispear. Y ya no queda otra que poner aquí un tendedero, porque ya tengo otra secadora puesta, pero no puedo abusar más. Así que voy a ver si lo arreglo de alguna forma para tender aquí, porque otra cosa ya es que si no me come la ropa. Ya es que me queda hasta sin body de manga larga de Dieguito, así que hay que buscar la manera por algún lado. Y ya está, así que mañana será otro día. Dale al like, suscribiros y activar la campanita. ¡Adiós!